¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este día número uno de 21 días de transformación profunda. Agradezco infinitamente por la empatía que tienen todos y cada uno de ustedes, por la paciencia que demuestran a cada rato las personas que están aquí. Alguno que otro está como que muy desesperado y pensando, ay, juntar 700 personas en una plataforma es bien fácil, ¿no? Debe de ser algo sencillo, algo que se da solito, ¿no? Entonces, a estas personas que están un poco desesperadas, les quiero decir, tranquilo, toma una respiración profunda, cálmate un poco, por favor, y disfruta de este momento que ya estás aquí. Y también, así justo como lo leí en algunos comentarios, nadie está aquí a la fuerza. Si tú en ese momento dijiste, de entrada ya, no me cayó bien. Oye, ¿cómo me pusieron un contador de 10 minutos cuando eran las 7 en punto exactamente? Pues te quiero decir, tal vez esto no es para ti, ¿no? Si tú en este momento estás como queriendo tener una sesión uno a uno, posiblemente eso es lo que requieres, una sesión uno a uno completamente personalizada, ¿ok? Entonces, esta es como que la bienvenida para todos y cada uno de ustedes. Me siento, pero más que contento, Tenemos en ese momento lo que yo le llamo problemas bonitos. ¿Cuál es un problema bonito? Que tenemos la sala a reventar. Tenemos una sala de 500 personas y esta sala de 500 personas, pues ya está completamente llena, ya está saturada. En mi teléfono no para de vibrar, de sonar y la gente me está diciendo, oye, ¿cómo le hago? Ayúdame, no sé qué. Pues evidentemente no voy a poder contestar a todas las personas en este momento, pero les acabo de mandar ahí una liga para que puedan verlo desde el poderosísimo YouTube, ¿ok? Entonces, así es como vamos a estar trabajando a lo largo de estos 21 días. Les voy a dar unas reglas de participación, en las cuales una de ellas y de las más importantes es respeto. ¿Respeto hacia quién? Hacia todos. Respeto a ti, respeto hacia los compañeros, respeto hacia este proceso y definitivamente pues es un espacio que está reducido. Si en este momento tú dices, oye, como que no me está gustando, tengo 109 personas en lista de espera para poder entrar aquí en esta sala. Si tú identificas así de entrada, dices, esto no es para mí, te agradezco por tu tiempo, te mando un abrazo afectuoso y te digo que pues de alguna forma vas a encontrar cómo poder seguir con tu progreso. Sea cual sea tu camino, algunos dicen, no, pues yo mejor leo un libro, no, pues yo mejor sigo haciendo lo mismo de hace mucho tiempo, pero si tú estás aquí porque quieres hacer un cambio, una transformación, encontrar nuevas metodologías, cosas que son maravillosas, entonces ponme un número 5 en este momento aquí en el chat. ¿Ok? Dice aquí Luisa, a mí no me caía bien, pero después lo amé. Me ayudó mucho con sus cursos. No me gusta porque se me hacía muy autoritario. Le gusta mandar y quitar y poner permiso para escribir. Se me hacía pesadito. No sé, no sabe, ¿cómo dice? No sabe pedir las cosas, pero esas son cualidades de líder y me caía mal porque yo las tengo. Te ayuda mucho. Yo no sabía. Pero sí, o sea, es una cuestión de necesitamos tener orden, estructura. Imagínate que yo dijera, pues que los 500 personas que están conectadas aquí en ese momento escriban lo que quieran y que pues a ver qué pasa, ¿no? Un relajo, ¿no? Hay que poner estructura, hay que poner orden. ¿Para qué? Para que podamos impactar y llegar a más y más y más personas cada vez y poder servir, ¿no? Estamos aquí por la parte del servicio. Hay muchas personas que ya vienen muy lastimadas. Hay muchas personas que vienen muy maltratadas por la vida de diferentes formas. Algunos que pues les han engañado, les dijeron que les iban a dar algo y no se los dieron, les cobraron y cosas así. Y ahorita veo aquí personas, pues entre tantas personas que están aquí nuevas, pues puedo identificar claramente que pues alguno viene ya con dolor en su corazón. Te quiero decir, tranquilo, tranquilo. Existe la posibilidad de que alguien te dé algo desde manera genuina y auténtica, que no te va a pedir nada a cambio, simplemente que puedas dedicar tiempo para tu propia transformación, ¿ok? Entonces, si tú estás aquí en ese momento con esa disposición de poder hacer este cambio maravilloso, pues es un placer poder tenerte aquí con nosotros en esta hermosa tarde. Ya van 6 generaciones que nosotros tenemos de 21 días de transformación profunda y esta es la más grande que tenemos en ese momento. Me ves aquí hablando y sigo aquí yo coordinando para que les puedan hacer llegar el link a las personas que aún no lo tienen y que puedan recibirlo para poder participar, ¿ok? Entonces, pues, te voy a platicar un poquito de quién soy yo, pero antes de poder hacerlo, me encantaría, como no tienes idea, poder ver tu hermoso rostro.
cámaras encendidas, como les mandamos ahí en los mensajitos de preparación. Por favor, enciende tu cámara que te quiero ver. Eso ya se cumplió la otra vez que estaba yo de viaje en Monterrey. Una persona me vio por la calle. Bueno, de hecho era en un edificio. Me vio en un edificio y me dice, ¿John? Y yo volteé. Y digo, ¿qué? Me dice, John, ah, les voy a poner aquí la liga para los que dicen, ¿cómo hago para entrar desde YouTube? Ahí les acabo de poner la liga. Si tú tienes alguna persona que dice, estoy desesperado, no puedo entrar, pásale la liga, ¿ok? Entonces, esta persona que yo encontré por ahí en Monterrey, me dice, John, volteo. Y yo como, ¿qué, quién me habla? ¿Qué, quién me conoce por acá? Y me dice, hola, soy fulanita, tomé un taller contigo. Y le digo, ¿cómo te llamas otra vez? Me dice su nombre. Y le digo, creo que no te recuerdo de tu rostro. Le dije, aquí se cumple lo que les digo. Enciendan, por favor, su camarita. Que si en algún día nos encontramos en la calle, quiero poder reconocerles y decir, ah, ya sé quién eres. Ya sé quién eres, ya me acuerdo de ti. Así como Marcelo, como Blanca, como Rosana, como Paola, como Edna y todos los que tienen su cámara encendida en este momento. Y Marcelo, ¿con quién estás? Escríbeme ahí en el chat para ver quién es. Dice, no me deje encender la cámara. Entiendo que algunos tienen alguna complicación con la tecnología, con el internet o cualquier cosa. No te preocupes. En la medida de tus posibilidades, enciende tu cámara. Hace unos días estaba también dando un taller, se llama Niños Empresarios. Y en ese taller de Niños Empresarios le digo, oye, ¿por qué no enciendes tu cámara? Y me escribe, es que estoy en el baño. Entonces, también, si es tu caso, no enciendas la cámara en ese momento. Te esperamos el tiempo que te tardes y puedes poner ahí tu camarita, ¿ok? Dice aquí Sonia, en cuanto deje de conducir, le enciendo, gracias. ¡Maravilloso! Bueno, somos 500 personas, es una locura, 500 personas en vivo. Unas tantas más en YouTube, no sé cuántas están en ese momento, y tengo 121 personas en la sala de espera. O sea, 121 personas desesperados porque es que no puedo entrar y mi teléfono sigue y sigue. Tengo 5 minutos, tengo 7 minutos que no puedo entrar y todo. Pero gracias por estar aquí, gracias por tu paciencia. Verás que esto se va a ir haciendo como de cada vez más fácil, ¿sí? Cada vez más fácil vamos a poder entrar a la sesión y poder avanzar. El día de hoy va a ser un poquito extenso, no muchísimo, pero un poquito más de lo normal. Las sesiones diarias duran entre 15 y máximo 30 minutos por lo general. Entonces, entre 15 y 30 minutos máximo al día. ¿Por qué? Porque es directo, pero es de aplicación, ¿ok? Es de aplicación. ¿Y cuánto va a costar? Nada, cero pesos. Oye, pero al final y al principio nos van a... No, nada, no cuesta nada. Y te voy a platicar por qué hago esto que yo estoy compartiendo contigo en este momento, ¿ok? Entonces, número uno, ya te dije, es diario. Pero aquí viene como una sorpresa. Y es una sorpresa para ti, pero sorpresa bonita. Pero depende cómo lo quieras tomar, qué tanto quieres involucrarte en tu progreso y en tu desarrollo. Diario, 21 días. Significa diario. A ver, ¿cómo? Pero los sábados, pues es de familia, ¿verdad? Los sábados, pues nos descansamos. No, diario es diario. No es lunes a viernes, es diario. Entonces también, pero los domingos. No, ese sí no. El domingo no, porque no sé qué. No, también los domingos. Lunes a domingo, quiere decir de manera ininterrumpida. 21 días, por eso se llama 21 días de transformación profunda, son de manera ininterrumpida, y te tengo sorpresas que los fines de semana son los días más bonitos que tenemos, porque hay unas actividades especiales, de los cuales no te voy a decir nada, pero ya te irás enterando, ¿ok? Entonces, ya está súper claro, es gratuito, es diario, es de 15 a 30 minutos, y requiero algo de ti, que tomes notas, que tomes apuntes, donde quieras y como puedas. Pero te quiero recomendar que por favor tomes un cuaderno, una libreta especial para este proceso. Que tomes, oye, pero es que entonces tiene que ser una libreta cara. No. ¿Libreta nueva? Tampoco. Puede ser una libreta que tienes ahí, que ya utilizaste, que utilizaste 10 hojas de un curso anterior, del de cocina, del de cualquier cosa que hayas tenido. Pues divide esa libreta y destínala para esto. Oye, no es que yo sí quiero una libreta exclusiva, nueva, como lo quieras hacer, pero simplemente date la oportunidad de que tengas todos sus apuntes en un mismo espacio, en una misma libreta, ¿ok? Entonces, esto así lo vamos a hacer.
una misma libreta para todo. Esa es mi libreta de 21 días de transformación profunda, la misma desde el día número uno, la vez que yo creé este curso. Si tú entraste al grupo desde hace más de 4 días, una semana, recordarás que este curso que yo he creado empezó para amigos y familia. Para amigos y familia. Este curso empezó para amigos y familia. Y ahorita, tal vez tú y yo somos completos desconocidos. En ese momento, posiblemente, yo entré porque vi un link ahí, no sé quién, ni me enteré quién me invitó, o ni sé qué hago aquí. Si tú estás así como de, a mí nada más me dijeron que entré y no sé ni de qué se trata, ponme el número uno. Si te estás en esa situación, en esa condición de, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Ponme el número uno. ¿Ok? Tenemos algunas personas que ya están así en esa condición. Si tú ya sabes aquí para qué estás, si tú ya sabes, yo sí sé, o sea, sí estoy aquí como nuevo, pero sí sé a qué vengo. Curso de transformación, de desarrollo personal, creencias limitantes, romper mis barreras, eliminar mis miedos, aprender a trabajar con metas y con demás. Entonces, si esa es tu condición, ponme número dos. Si esa es tu condición, ponme número dos. Si tú ya en algún momento has tomado transformación profunda, 21 días de transformación profunda, pero quieres en ese momento volverlo a tomar, reforzar o terminarlo por fin, entonces ponme el número 3. Y llueven los números 2. Me encanta ver ahí los números 2. Estoy muy contento, muy agradecido de tenerte aquí en ese momento y en ese espacio para poder conocernos. Pues es un viaje de 21 días. Viaje de 21 días, 21 días de manera ininterrumpida. Vamos a estar aquí reunidos y posiblemente, pues vamos a empezar pues a conocernos muy, muy a profundidad. Más de lo que tú, pues en algún momento has tomado, pues acción con algún otro curso, taller, ¿ok? Y te quiero garantizar que al final de esos 21 días nos vamos a convertir en familia. Te quiero garantizar que al final de estos 21 días terminaremos siendo pues súper unidos, terminaremos siendo pues personas nuevas, transformadas, con crecimiento, con desarrollo, con muchas herramientas y estrategias para por fin poder alcanzar lo que nosotros estamos deseando. ¿Ok? Entonces, ya te dije, es diario, es gratuito, 15 a 30 minutos, requieres tomar notas todos los días. No, pero es que hoy no dijo nada interesante. Pues aunque no haya dicho nada interesante, lo que te venga a tu mente es lo más importante. Las reflexiones personales, una frase o alguna cosa que tú tengas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tú tienes que estar poniendo ahí. Después, necesitamos también estar cumpliendo de manera diaria con asignaciones escritas. ¡Ay, no! ¡Qué pesado! Pues el cambio y la transformación viene por medio de asignaciones escritas. Escribir una frase, escribir un texto, hacer una lista de algo. Siempre te voy a estar dando algunas instrucciones. Exactamente, siempre, siempre, siempre a la misma hora. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos que vamos todos los días a tener mantras. ¿Qué es un mantra? Un mantra es una frase de poder. Un mantra es una frase de poder que vamos a estar repitiendo todos los días. Es una por día. ¿Y qué objetivo tiene esos mantras? Pues que generen como un nuevo entendimiento, un nuevo concepto de ver las cosas, que se también formen como herramientas para ti y también al mismo tiempo que puedas apoyarte de eso para poder empezar tu cambio y tu transformación. ¿Ok? Y lo irás entendiendo poco a poco. El día de hoy te entrego el primer mantra, el mantra número 1 de 21, y espero que te pueda servir muchísimo. ¿Ok? Bueno, entonces, esas son las instrucciones, las indicaciones que yo tengo para ti. Ahora te quiero pedir 3 favores. Bueno, quedan súper claras. Primero las instrucciones de cómo es que se va a hacer. Y por aquí hay algunas personas que tienen dificultades técnicas. Lamento mucho no poder apoyarles uno por uno, pero si no, no podría dar la clase. Entonces espero que se puedan solucionar ese tipo de temitas ahí, de las personas que no pueden escuchar o algo, pero tenemos la solución. Existe la grabación de YouTube y después se los vamos a compartir. Si ves que no respondemos en ese momento, ellos de todas formas podrán ver la grabación de al menos la clase número 1, ¿ok? De la clase número 1. Muy bien, entonces, si tú tienes claridad de que tenemos ciertas características del curso, cómo va a ser, cuándo, dónde, qué, cuánto tiempo y qué necesitas hacer tú, entonces ponme el número 5. Si tú tienes entendimiento y cuento contigo, dices, yo quiero hacer esto, entonces ponme el número 5. Número 5 para que yo pueda hacer. ¿Todos escuchan bien? Ponme número 1 si tú me escuchas bien. Número 1 si me escuchas bien.
Ok, entonces quiere decir algunos tienen problemas, pero es un problema individual. Ya si veo que todo el mundo me dice, oye, no te escucho, entonces ya me preocuparé y haré algo necesario para poder corregirlo. Ok, entonces queda súper claro, todos conocemos las instrucciones, todos conocemos cómo es que vamos a estar trabajando. Entonces, ahora necesito tres favores, por favor. Tres favores. Favor número uno. Y pero, oye, no que era gratis. De todos modos, te quiero pedir un favor. ¿Puedo? ¿Sí? Si tienes la cámara encendida, hazme así con tu dedito, hazme así con tu cabecita, así que sí, te puedo pedir tres favores. El favor número uno es, por favor, quita el orgullo. Por favor, quita el orgullo. El favor número uno es, quita el orgullo. El orgullo de, ah, yo ya sé de todo esto. Está muy grande, ya está muy viejo para venirme a enseñar a mí, que yo soy tan joven. Ay, no, está muy joven, le falta mucho por vivir. ¿Qué sabrá él? Oye, a mí me va mejor en los negocios, ¿qué me va a decir él? Oye, no me cae bien, oye, no sé qué, oye, por favor, quita el orgullo. Permitámonos escuchar de corazón a corazón. Dos personas en proceso de cambio, transformación y crecimiento, hablando de frente, con sinceridad, desde la humildad. Por favor, quita el orgullo y date la oportunidad, al menos 2 días. Si en 2 días tú decides, sabes que esto no es para mí, no me cayó bien, alguna cosa, si en 2 días no logro el poder impactar tu mente con alguna de las herramientas, estrategias, conocimiento, respetaré que no estés aquí el tercer día, pero por lo menos dame el voto de confianza de 2 días. ¿Sí? Voto de confianza de 2 días sin orgullo. Sin orgullo. Despójate de eso. Ah, eso ya lo sé. ¿Qué me vas a venir a enseñar a mí? Yo sé más que tú. Porque a mí también me ha pasado. Tristemente, el orgullo de manera negativa está muchas veces ahí presente. Y cuando yo vengo así de orgulloso, ya de repente no aprendo nada. Porque pienso que ya lo sé todo. Cuando pienso que soy producto terminado y que ya no tengo nada que mejorar o ya no tengo nada que aprender, entonces en ese momento ya no funciona. ¿Ok? Entonces ese es el número uno. Favor número dos que te quiero pedir. Favor número dos. Por favor, permítete sentir. Por favor, permítete sentir. ¿Sentir qué? Lo que sea. Si quieres reír, ríe. Si de repente en algún momento quieres llorar, pues llora. Si te enojas, enójate. Si sientes desagrado, siente desagrado. Sea cual sea la emoción. ¿Te acuerdas de la película Intensamente? Alegría, tristeza, enfado, miedo y desagrado. Sea cual sea, por favor, permítete sentir. ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo hemos vivido en piloto automático, ya sin sentir? De repente te mandan un chiste, un meme ahí en el celular y pones jajaja, ja, ja, pero con esa cara. Ya ni te ríes. Permítete sentir. Es el favor número dos. ¿Vamos bien? El favor número tres que te quiero pedir, que te quiero solicitar en este preciso momento es, por favor, por favor, toma acción. No dejes que eso solamente se quede como una clase de entretenimiento, porque entonces definitivamente que Netflix tiene mejor contenido que yo. Si lo vas a tomar solamente como entretenimiento, ya, pero para no aburrirme, si solamente es ese el objetivo, entonces yo te diría, vete a Netflix o a YouTube. ¿Ok? Vete a Netflix o vete a YouTube. Pero si tú dices, mira, cada día voy a hacer mis asignaciones, cada día voy a hacer lo que me corresponde, voy a hacer lo de los mantras. No entiendo todavía por qué, pero lo voy a hacer uno, un día o dos. El día tres, si tú dices, no, ¿estás loco? Pues ya, ni modo, no lo logré. Pero el día número uno y número dos, aunque te hables todo y ni entiendas por qué estamos haciendo las cosas. ¿Ok? ¿Queda claro? 21 días de manera ininterrumpida, despojándote del orgullo, permitiéndote sentir y tomar acción.
Si tú te comprometes a estas cosas, ponme entonces el número 7 en este momento. Número 7, si tú dices, ¿sabes qué? Sí. ¿Sabes qué? Sí. Y te quiero decir por qué. ¿Por qué sí hacerlo? ¿Por qué sí hacerlo? Porque si en este momento las cosas que hemos hecho durante tantos años en nuestra vida nos han dado un resultado que posiblemente no es el que estábamos esperando, ¿qué pasaría si seguimos haciendo exactamente lo mismo sin tomar ningún tipo de acción? Pues que el resultado va a ser el mismo durante muchos años y posiblemente lleguemos al final de nuestros días, que nadie sabe cuánto tiempo va a ser. Ni siquiera estoy seguro si voy a poder dar 21 días de transformación profunda. ¿Qué tal si me quedo al número 7 en el sueño eterno? No lo sabemos, pero lo que sí, estoy súper comprometido, es que lo que me reste de vida lo voy a dedicar a mi crecimiento y al servicio de mis semejantes. ¿Ok? Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, entonces ese número 7 lo quiero ver. Y en este momento me voy a permitir, eso es una parte como egoísta mía, eso no es de la clase, pero quiero verte. Y voy a pasar viendo aquí las diferentes páginas y me da muchísimo gusto ver a Belém, que ya la conozco. Me da muchísimo gusto ver algunos rostros conocidos como Edgar, pero la gran mayoría no los conozco. Ve a Nayeli, ve a Gab, ve a Mona, Ever, a Shiasu, Eliberto, Marisela. Las primeras veces que nosotros dábamos 21 días de transformación profunda, tenía el gusto de poder saludarles uno por uno, uno por uno, ahí iba yo. Ahora siendo más de 600 personas conectadas simultáneamente, pues simplemente te quiero decir gracias por estar aquí. ¿Ok? Y habrá algún momento en que podamos convivir más uno a uno y que podamos hacer una conexión fuerte y muy real. Y lo vas a ver. Ahorita todavía, yo me acuerdo el día uno decía y no te entendía. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar aquí y darte este curso, ese taller? ¿Quién soy yo para pedirte permiso para poder entrar a tu mente y a tu corazón, arreglarte y lanzarte a la vida a que puedas tener tu mejor versión? ¿Quién soy yo? Soy John Chávez. Soy John Chávez y soy un humano con miedos, con sueños, con metas, con frustraciones, con muchas cosas que he vivido a lo largo de mi experiencia aquí en esta vida. Y que todo esto que ya he vivido me ha permitido cambiar mi realidad. Te quiero decir, yo nací en condiciones en las que algo tenía muchísima abundancia y era amor, amor de mi familia, amor de mis padres. Y ellos siempre creyeron en mí desde el día número uno en que yo estaba aquí en esta tierra. Pero también carecí de muchas cosas. En mi familia había mucha pobreza económica. Había pobreza mental, había muchos pensamientos de escasez, los cuales a lo largo de mi vida he ido trabajando. Pero te quiero decir que mis inicios no fueron pues lo más sencillo del mundo. Ahora, las personas cuando me ven, cuando entran a mi Facebook personal, posiblemente digan, "Wow, qué bonita vida tienes. ¿Cuántos países conoces?" Tantos. ¿Y a qué te dedicas? A esto. Oye, y te vi que estabas ahí en un resort, pues eso trabajo, ¿no? Oye, te vi en Playa del Carmen que estabas ahí en una conferencia, pues es mi trabajo. Oye, y viajas y esto y lo otro, me pagan por viajar, me pagan por dar conferencias, ¿no? Tengo en este momento cuatro negocios los cuales pues me permiten tener libertad de tiempo, libertad de dinero y sigo trabajando todo el tiempo, pero ya la mayoría de estos negocios pues no necesitan de mi tiempo, no necesitan de mi esfuerzo. Pero como te decía, no siempre fue así. Había momentos en los cuales yo no tenía ni trabajo, ni dinero, ni negocio, ni siquiera sentido de lo que quería hacer en mi vida. ¿Qué tenía? No tenía nada. Cuando no tienes sueños, cuando no tienes aspiraciones, ya no tienes nada. Lo que tenía era una depresión clínica, fuerte, intensa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo rayos le hice para poder salir de ese bache? Te prometo que durante mucho tiempo yo no sabía qué había hecho. Y cuando me preguntaban, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hago? ¿Qué consejo me das? Yo decía, te voy a recomendar el libro de Piensa y Llega a Ser Rico de Napoleón Hill. Te voy a recomendar el libro de no sé cuál. Ve a tomar cierto curso.
haz una cierta cosa, ¿sí? Les iba dando yo a mi entendimiento cosas que a mí me habían funcionado de manera aislada, ¿sí? Iba desde lo más profundo de mi corazón con ganas de poder apoyar, con ganas de poder servir, pues apoyando a las personas en su propio proceso de la forma en cómo me había servido a mí. Pero definitivamente, pues que no sabía exactamente qué había funcionado, en qué momento, cómo fue. ¿Cuándo fue el momento en el cual tú te enamoraste de la persona que tienes a tu lado, que la persona, tu compañero de vida, a tu hijo, a tu hija, a quien sea que tengas cerca? ¿Cuál fue el momento? ¿Te acuerdas? Ay, el día que la vi, pues tal vez sí. Pero mira, fue un cúmulo de diferentes cosas. Y cuando menos te diste cuenta, ya estabas atrapado. Estabas atrapado. ¿Sí? Sí. Cuando pensaste, mejor no voy a tal lado, mejor voy a verla. Ya te habían amarrado. Lo siento, amigo, lo siento. ¿Sí? Ya estabas atrapado. ¿Sí? Y entonces, pero no fue de la noche a la mañana. En algunos casos sí. Pero es algo que se va construyendo. Y entonces, ¿cuál fue el momento exacto? Tal vez te acuerdas un momento específico, ¿no? Un día que estábamos en el parque y vi cuando me vio y no sé qué. Y me dio un chocolatito y no era chocolate, sino cómo me vio y qué me dijo. Sí, te acuerdas tal vez de eso, pero fue un proceso completamente. Desde el proceso en el cual tú seleccionaste a la persona, dijiste que sí, dijiste vamos a salir, o te escribió por WhatsApp, no sé qué, cuál fue el proceso, pero fue un cúmulo de diferentes cosas, ¿ok? Entonces, cuando a mí me preguntaban, ¿y qué hiciste o cómo le hiciste? Dije, pues no sé. Pero después en algún momento dije, pues es tiempo de poder ponerme a reflexionar porque quiero entender qué pasó. Como cuando haces una receta de cocina y te sale súper rico y te dicen, ¿cómo le hiciste? Pues normal. ¿A poco no tienes una tía que hace el arroz súper rico y te dice, pues así, normal, como todo, sí? Y le preguntas la receta y no te la da, pero no porque es mala onda, sino porque pues no sabe qué hace. Y ahí tú vas descifrando. Ah, pues es que es en la cazuela de barro. ¿Sabe diferente el arroz, sí o no? Ah, ok. Entonces, y también lo haces con cierta cantidad de no sé qué. Ah, el arroz es tipo Sinaloa, no es Morelos. Ah, y ahí vas descifrando, yo te vi. Ah, descifrando la receta de la tía. Pero entonces en ese momento te quiero decir que yo descifré qué es lo que a mí me funcionó. Ahora, que a mí me haya funcionado, no garantiza que te va a funcionar a ti. Pero después de haber visto más de 1,000 personas pasar por ese proceso, te quiero decir que a la gran mayoría sí le ayuda y sí le apoya. ¿Ok? Y yo siempre digo, si no quiero que los 21 días sean los favoritos tuyos o que los 21 días son los que te impactaron. Con uno solo de los 21 días que sirva para ti, ya estamos del otro lado. Con uno solo de los 21 días que tú digas, ya me cayó el 20, ya es lo que estaba esperando. A muchos, les llega desde el día número 1, otros día número 2, otros día número 3. Y así va cambiando. Pero date la oportunidad de sentir. Y en el momento en que llegue, identifícalo, aférrate a eso que llega a ti y empieza a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué doy este curso? Porque después, cuando empecé yo a ver que vivía en un lugar diferente, cuando empecé a darme cuenta de que ya no había problemas para poder pagar ciertas cosas, cuando podía ir al súper y comprar en el carrito lo que yo quisiera y sin estar viendo cuánto costaba uno y otro, comparando ese 5 pesos, ese 7 pesos. En ese momento dije, ¡ay, caray! Ya llegué. Porque durante mucho tiempo pensaba en algún día. Yo me acuerdo mucho de una experiencia cuando estaba en una taquería y le decía a mi mamá, ¿puedo pedir otro? Y mi mamá me decía, sí, hijo, sí. ¿Puedo pedir otro refresco? Tomaste uno, mejor en la casa tomamos agüita. Sí, mamá, sí, mamá. Y yo me acordaba mucho de que yo tenía ese sentimiento de no quiero pasarme, no quiero salirme del presupuesto. Y mi mamá pues hacía todo desde su más con generosidad y corazón, pero a veces se podía y a veces no. Pero yo en un momento dije, quiero un día sin preocuparme cuánto voy a pagar. En las taquerías ya fue fácil hacerlo, ¿no? Pero ya después cuando invitas a la esposa al restaurante medio nice y que empieza a pedir así, de repente mi esposa, hay un restaurante japonés que le encanta y dice, me trae esto, 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 esto y esto. Y le digo, ay caray, ¿todo eso te vas a comer? Si algo no me gusta, pues ya te comparto. Ok, terminamos de comer, algunas cosas son para llevar y dice, esto me encantó. ¿Me puede poner uno de esto y estos para llevar?
Entonces, en ese, ahorita me lo cuento y me da risa, ¿no? Pero las primeras veces yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Para llevar? ¿Cómo? Si cuestan eso de 200, esto de esta y así, y yo hacía mis cuentas y decía, y después decía, Jonathan, tranquilo, ya llegaste, si sí lo puedes pagar, tranquilo. Sí, ya puedo. Pero entonces hay una lucha eterna ahí en la mente entre puedo, no puedo, lo merezco, no lo merezco. Ese es el momento. Y no te estoy invitando, no te estoy invitando a que vayas a pedir mucho al restaurante, ¿eh? Porque luego ya vi ahí que los hijos, no, dijo John que me invites todo lo que yo quiera, no. Sino que te estoy platicando, que es como un proceso. Y entonces cuando yo identifiqué algo me funcionó, algo me sirvió, dije, ¿qué hice? Es ahí como cuando surge 21 días de transformación profunda, el cual lo vamos a dividir en tres etapas. Etapa número uno, limpieza profunda. Ay, quisiera decirte que va a ser fácil, que va a ser sencillo. Quisiera decirte que es algo que haces un chasquido o que escribes una lista de algo y ya salió. No. Vamos a remover algunas de las fibras más profundas, nuestros recuerdos y algunas cosas que tal vez ya ni siquiera te hayas dado cuenta que estaban ahí presentes. Pero requerimos hacerlo así para poder avanzar de manera determinada y con un cambio y una transformación real. Semana número dos. Vamos a implantar la nueva mentalidad, la nueva forma de poder ver la vida. Es ahí cuando sembramos semillas de abundancia para tu vida, semillas de grandeza para ti. Y en la semana número tres, vamos a estar trabajando con metas, objetivos para poder alcanzar sea lo que sea que tú quieras. ¿Sí? Metas, objetivos. Y te voy a hacer un spoiler. ¿Qué es un spoiler? Es como cuando vas a ver una película y te cuentan el final. ¿Me dejas que te haga un spoiler? Vamos a diseñar el resto de tu vida. El resto de tu vida, a partir de ese momento, lo vamos a diseñar todos y cada uno. De los años que te queden, van a ser inspirados por lo que vamos a estar trabajando. Te voy a brindar herramientas, ejercicios, meditaciones, mantras, todo lo que requieres para poder hacer ese cambio transformacional de 21 días. ¿Sí? Ahora, ¿quién de ustedes piensa too good to be true? Demasiado bueno para ser verdad. ¿Quién dice? ¿Pero dónde es el truco? ¿Dónde está la trampa? Si tú sientes así en ese momento, ponme número uno. Número uno, ¿cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero tanto? ¿Cómo? ¿Y en qué momento cobran? ¿O por qué? ¿O cuándo? Ponme número uno. Se vale, ¿eh? Se vale. Yo quiero ver si existe alguien con el número uno. Y yo te pedí que pudiéramos ser honestos en esto. ¿Sí? Entonces, si tú lo sientes en ese momento, ponme aquí el número uno. ¿Ok? Número uno. ¿Yo de qué vivo? Tengo una agencia de marketing digital. Tengo cursos de marketing digital para empresarios. Tengo capacitaciones, conferencias y otras cosas que tal vez en algún momento tú te llegues a enterar de esto. Y si esto te gusta, si esto te ayuda, si lo que yo hago de manera profesional para poder traer más clientes y hacer más grandes los negocios y demás te llega a interesar, te invito. Pero este no es el espacio. ¿Ok? Este no es el espacio. Esto es el espacio de 21 días de transformación profunda y aquí no se vende nada. Tengo otros cursos, tengo otros talleres ajenos a 21 días de transformación profunda. Algunos de marketing, otros de desarrollo personal, pero este es completamente gratuito, de inicio hasta el final. Y a veces me dicen, haz un grupo VIP y nos das más tiempo, uno a uno. Y lo pienso a veces, podría ser. Y cobrar muy barato, $5, $100, algo así. Sí, sí podría ser. Y algunos van a decir, yo quiero eso. Pero hasta ese momento siempre va a ser gratuito. ¿Sí? Tal vez llegará el momento, siguiente generación, dos o algo, que ya por tiempos, por tamaños, por plataformas, porque imagínate lo que cuesta poder hacer esto a nivel macro, ¿no? Y tener a gente que esté controlando los grupos y demás. Tenemos como 20 grupos activos. Eso no lo hago solamente yo. La mayoría de las cosas no las hago yo. O sea, hay que pagar, hay que hacer muchas cosas. Es una organización y agradezco en ese momento a todo mi equipo que está aquí conmigo. Agradezco también a las personas que vienen por invitación de la Academia para la Creación de Empresas. Agradezco a las demás organizaciones, instituciones que brindan su espacio para poder hacer la convocatoria e invitar a otras personas. Y tenemos la gran mayoría de personas que vienen aquí por campañas de tráfico, porque alguien los invitó, por diferentes cuestiones y por diferentes cosas. El único objetivo es poder apoyar e impactar tu vida. Cuando yo te tengo aquí frente a mí, se me conmueve el alma entera.
Porque pienso en que no solamente vamos a poder cambiar y transformar la vida de una persona o de 600 personas que somos en ese momento, sino que son familias. Multiplícalo por cuatro. Pero que son generaciones, porque tal vez podemos impactar a la siguiente generación. Entonces, no estamos aquí 600 personas congregadas. Estamos aquí miles de personas reunidas. Porque lo que tú hagas en este momento va a impactar no solamente tu vida, sino la de las familias y la de las generaciones futuras. Y ya más adelante vas a darte cuenta de otras cosas que hasta el pasado vamos a poder impactar. Ah, me emociona. Yo siempre soy soñador, futurista, y me imagino el día número 21 terminando la generación número 6 con todo el crecimiento y desarrollo que vamos a estar teniendo. Y me encanta. Me encanta. Una gran realidad es que no todos van a terminar. No van a terminar 600 personas. Algunos se irán perdiendo en el camino. Algunos mañana no van a regresar. Por tiempo, por energía, por confrontación, ¿no? Decimos, yo qué, no, en el pasado ya no lo quiero revivir. Ya estoy bien así como estoy. ¿Ya para qué? No, ya, yo ya estoy completamente transformado. Ya soy mi mejor versión. Alguna cosa por ahí va a hacer ruido y muchos no van a venir. Y algunos otros van a tener sabotajes. Algunos otros van a tener sentido de no merecimiento. No, yo estoy ya demasiado viejo para hacer esas cosas. No, yo tengo una vida muy difícil. ¿A mí quién me va a poder ayudar? No, yo tengo una vida muy bonita. Yo no, nunca he sufrido de nada. No necesito esto. Entonces, vendrá autosabotaje y vendrá también el sentido de no merecimiento y algunos se van a perder en el camino. Otros tantos van a hacer cosas como de, pues, no me dio tiempo, me salió un compromiso, ¿sí? Cualquier cosa va a salir. Que dice, hola, entré y no había empezado al intentar, no pude entrar, pero tuve paciencia y aquí estoy. No pude oír desde el inicio. Claudia, estás en el momento indicado. Y te vamos a mandar la grabación por si algo te hizo falta, pues ahí lo puedes ver, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr simplemente tu mejor versión y que puedas disfrutar la vida al máximo. Y sea cual sea el área de tu vida que necesite más atención, más amor, más crecimiento, sea el área de la salud, de la familia, de la pareja, de la comunicación, liderazgo, negocio, economía, ingreso, lo que sea, el que tú elijas, porque yo no lo voy a elegir por ti, el que tú elijas, en ese te vas a enfocar y va a ser mejor en 21 días. ¿Ok? Muy bien. Dice, gracias, qué alegría me leíste y envías el audio. No voy a enviar el audio, pero el video te mandamos, no vamos a mandar el audio. ¿Ok? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a lograr, eso es lo que vamos a estar haciendo y todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Aún no empieza la clase número uno, pero la vamos a dar en tiempo récord para poder tener gran avance y crecimiento. Te quiero decir que el chat, por favor, el chat lo utilice solamente cuando yo te pida que podamos empezar a trabajar. Si cada quien empieza a poner sus propias reflexiones, sus consejos, pues se va a hacer un relajo porque somos 500 personas. Y es ahí cuando yo digo, vamos a cerrar el chat y cuando ya es necesario lo vuelvo a abrir. Algunas personas dicen, ay, no, ¿por qué nos estás, pues reprimiendo? Yo quiero escribir. Hay otros espacios para poder sacar ahí todo lo que nosotros queremos, dar consejos y demás. Pues grábate un video ahí en redes sociales y lánzalo al mundo. Tienes mucho para dar. Ese es el espacio adecuado. Dice, hola, yo también tardé un poco en entrar y estoy un poco perdida en el tema. Bueno, vamos en ese momento para evitar que no se nos vayan aquí a confundir. Entonces ahora, chat cerrado por unos minutos. Para que puedas entender, no te pongas a escribir porque si escribes, no escuchas lo que estoy diciendo. Entonces, no escribas nada en este momento, chat cerrado para todos, simplemente pon muchísima atención. El yo actual. El yo actual que tú en este momento puedes ver en el espejo es el resultado de decisiones previas por muchos años. ¿Sí? Hay cosas que ya no vamos a cambiar de las decisiones del pasado, pero hay cosas en el presente, hay cosas en el presente que tú estás haciendo que no son de acuerdo a tu percepción de este momento. Ya me confundiste. No te entendí. Ahí te va. Si yo en ese momento me pongo a practicar inglés un día
2 días, 3 días, y todavía no sé nada, 100 días, 200 días, 300 días, habrá un momento en el cual mi realidad será diferente a la realidad actual. ¿Sí? Entonces, puede que yo esté en un proceso de algo y que todavía no se materialice el resultado, pero no quiere decir que mi yo actual define mi futuro. ¿Te cae? ¿Lo cachas? Mi yo actual no define mi futuro. Mi yo actual lo defino con mis decisiones de cada día. ¿Sí? Mi yo actual no define mi futuro. Yo defino mi futuro con decisiones diarias. Y con eso te quiero decir que no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que no hiciste, lo que dejaste de hacer, lo que te faltó, las expectativas no cubiertas, las promesas no cumplidas. No importa nada de lo del pasado, sino lo que importa es lo que vas a hacer a partir de ese momento y en el futuro. ¿Ok? Esto es como un abrazo que te quiero brindar y decirte, tranquilo, tranquila, lo que importa es a partir del día de hoy. ¿Ok? ¿Nos damos ese permiso? ¿Nos liberamos de la carga? A ver, sacude tus manitas así. Libérate. Lo que importa es lo a partir del día de hoy. Muy bien. Entonces, ese es mi yo actual. Ahora te quiero preguntar. Te quiero preguntar. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Quién elige tu destino? ¿Eres tú? ¿Es alguien más? ¿Te quitaron el control? ¿Cediste el control? ¿Nunca te entregaron el control? ¿No sabías que había un timón? ¿No sabías que se podía elegir? ¿Pensabas que todo era simplemente casualidad y esperar a ver qué pasaba? ¿Nunca te habías hecho esa pregunta? ¿Disfrutas el camino? Independientemente de quién es la persona que está tomando el de las decisiones en este momento en tu vida, ¿lo disfrutas? ¿Te permites disfrutar? ¿Te permiten disfrutar? ¿Eres feliz? ¿Te gusta hacia dónde vas? ¿Sabes hacia dónde vas? Ah, caray. Ya empezó la clase. ¿Ya te diste cuenta? Existen muchas formas de poder ver la vida y de cómo podemos transitar la vida. Podemos simplemente ser espectadores de lo que vamos viviendo cada día y tal vez soñando con lograr alguna cosa. Mira qué bonito hacia allá. Imagínate que vas en una lancha, en un yate, en un barco, en una balsa, en lo que tú quieras. Pero imagínate que vas ahí transitando el camino de la vida y dices, qué maravilloso, hasta allá se ve una isla que me encanta, se ve muy bonito. Volteas, vamos para allá. No, 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 para allá no. Mejor vamos para allá. Y ahí nos vamos. Oye, qué genial. Allá se ven delfines. Sí, para allá donde vamos me gusta. No, mejor no. Mejor nos vamos por este otro lado. Bueno. Está bien. ¿Y esa otra isla? No, tampoco. Entonces, para allá. No. Entonces, a donde tú quieras. ¿Me puede emocionar? No, mejor no, porque si no, ya no vamos a ir. Y entonces, dejamos de ver hacia arriba y nos concentramos solamente en ver el mar. Oye, a veces ni siquiera el mar, a veces solamente estamos viendo
la cubierta del barco, entretenidos en otras cosas. A partir de este momento, por favor, te quiero pedir, recupera el control de tu vida. Sea lo que tengas que hacer, por favor, recupera el control de tu vida. Que seas tú quien elige cada día. No de manera egoísta. No, no, no vamos a ir al contrario de ahora, a partir de este momento, yo hago lo que quiero y ya nadie manda aquí. Y blanco, negro. No, cielo, tierra. No se trata de eso, sino descubrir qué te gusta. Si durante muchos años nunca supiste qué es lo que te gustaba, pues ¿de qué va a servir el control que te puedas llegar a recuperar? ¿De qué serviría recuperar la libertad si no sabes qué hacer con la libertad? Primero aprende qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que disfrutas. Yo descubrí, tristemente, a mis 35 años de edad, y ya van a decir, ahí luego se ponen de groseros en el chat, no, yo te calculaba más. A mis 35 años, a mis 35 primaveras, descubrí hace algunas semanas que yo no sabía cuál era mi comida favorita. Yo solamente repetía lo que decían los demás, pues las enchiladas. Pues enchiladas, están ricas. Y esto también a mí me gusta. Sí, pero no era en realidad lo que me gustaba. Ya descubrí qué es. Tal vez ahí luego te cuento qué es. A ver si un día me invitas a comer eso que me gusta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿sabes lo que te gusta? ¿Sabes hacia dónde vas? ¿Te gusta hacia dónde vas? ¿Qué pasaría si nosotros aprendemos a ser tripulantes, disfrutar del camino, del proceso, del cielo, del mar, de la ruta, del destino, del trayecto? ¿Qué pasaría si aprendemos a ser tripulantes? ¿Y qué pasaría si aprendemos también a ser capitanes de nuestra vida? Elegir, decidir, tener libertad. ¿Qué pasaría con nuestra felicidad si aprendemos a desarrollar esto? A veces nos enfocamos tanto en esta vida con tener algo. ¿Qué quieres en esta vida? Quiero tener un coche nuevo. Quiero tener una casa grande. Quiero tener un perro. Quiero tener una familia feliz. Quiero una fotografía en la cual estoy con mi familia, todos súper bien peinaditos, todos perfectos, con la ropa impecable, con un perro a un lado, el árbol, la casa de fondo, un coche que se ve enfrente. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Quiero esa fotografía perfecta. Quiero tener eso. Ah, no, a mí no me mueve eso. Lo que yo quiero es tener y ponle lo que quieras. Pero en la vida generalmente nos enfocamos solamente en la parte del tener. ¿Pero qué requiero hacer para poder tener eso? ¿Sí? Paso atrás del tener es el hacer. ¿Qué requiero hacer para poder alcanzar lo que yo deseo? ¿Qué requiero hacer? Pues, ¿cómo es una persona? ¿Qué hace una persona para poder tener esa casa, ese coche, la familia feliz, el peinado impecable? ¿Qué hace esa persona? Ah, pues se peina. Ah, muy bien, peinarme. Aprender a cuidarme en el espejo. Y para el perro, ¿qué hace la persona? Pues aprende no sé cuál y no sé qué. Y ahí vas haciendo tu lista. Pero lo más importante, y eso es fácil, el hacer y el tener. Pero el ser, la ruta para poder alcanzar cualquier cosa en tu vida es ser, hacer, tener. Esa es la ruta. La ruta del ser, hacer, tener. Porque para poder tener cosas en tu vida, primero requieres hacer cosas. Y para poder hacer cosas, primero requieres ser la persona indicada, ser la persona que hace las cosas que te van a permitir tener lo que deseas. Pero todo empieza con ser. La transformación interna, cuando el cambio viene de hacia afuera hacia adentro, no funciona. Pero ¿qué pasaría si el cambio empieza desde adentro hacia afuera? Primero soy, después empiezo a hacer, y como consecuencia natural voy a tener lo que quieras, salud, lo que quieras. Pero empieza con el ser. Leía un libro muy poderoso, tengo un club de lectura, y en ese club de lectura tenemos
un libro que estamos empezando, se llama Hábitos Atómicos. Y en este libro poderoso de Hábitos Atómicos, el cual les recomiendo ampliamente, es de James Clear. Se escribe James Clear, James Clear. Y ese libro de Hábitos Atómicos es poderoso, es muy fuerte y explica que si el cambio viene de hacia afuera, hacia adentro, no va a funcionar. De adentro hacia afuera se funciona. Ya lo había escuchado y lo digo siempre en 21 días de transformación profunda. Pero viene un ejemplo en el cual dice una persona que quiere dejar de fumar y dice, no, gracias, no, estoy tratando de no fumar. En el siguiente dice, soy una persona que no fuma. Y en el ser dice, soy una persona saludable y cuido mi cuerpo. En el tener, empezamos con la parte difícil. Estoy tratando de no fumar, tratando, intentando, posibilidad de fallar, de no fumar. Segundo, ya no fumo. Pero el más importante en el ser, soy una persona saludable que cuida mi cuerpo. Una persona que es saludable, que cuida su cuerpo, ¿crees que va a permitir que una sustancia le contamine? Entonces tiene que luchar, decidir cada día, esforzarse, batallar. No. ¿Por qué? Porque soy. No es solamente que hago, no es solamente que tengo. Es porque ya soy. Entonces, ¿me permitirías que pudiéramos trabajar en el ser durante esos 21 días de transformación profunda? Y no solamente en el ser, y no solamente en el tener. Si es así, entonces en este momento, ponme en el chat que está abierto nuevamente. En el chat que está abierto. Di un aplauso y aquí algunos se me espantaron. Dije, no te espantes, así soy yo con energía fuerte todo el tiempo. Si tú me permites, ponme ahí ser, la palabra ser. Si tú me permites entrar hasta lo más profundo, entrar hasta la cocina. Entonces, ponme ahí la palabra ser, 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 ser. Quiero ver una lluvia ahí. Pum, 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 pum. Ser, 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 ser. Lloviendo y lloviendo y lloviendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si tú el día de hoy eliges tomar la libertad de tu vida y elegir hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar, cómo quieres llegar? ¿Qué pasaría con tu vida en un año, en 2 años, en 3 años? ¿Cómo sería? ¿Transformarías por completo toda tu realidad? Serías una persona completamente irreconocible. Y apenas tuve la dicha, el gusto de ver a una persona el día sábado. El día sábado vi a Clarisa. Ella tuvo a bien el tomar este entrenamiento, ese taller en el curso, en la generación pasada. Y cuando entró Clarisa, el día sábado, yo dije, oye, yo conozco algunas Clarisas, no muchas, pero algunas, ¿no? Y veo y dije, ¿será? No, no creo que no es. Y dije, ¿me voy a quedar con la duda o no? Y le pregunto, Clarisa, ¿eres tú? De que tú compartiste la clase número tal y que hiciste no sé qué cosa. Sí, soy yo. Clarisa, ni te reconozco, ¿no? Físicamente irreconocible. Su rostro, su semblanza, todo irreconocible. Se quitó años de encima. O sea, un cambio, una transformación radical. Es ahí cuando yo digo, caramba, bien que vale la pena. Vamos a esforzarnos y vamos a hacer lo que sea necesario para que esto pueda funcionar. Y es el mismo compromiso que yo tengo el día de hoy contigo. Pero se me ves tan emocionado, tan contento. Si tú me ves un día cualquiera, nos llegamos a conocer en persona, no te espantes porque sea más tranquilo. De repente dice, no, es que te veo como triste. No, pues es que no puedes estar gritando y alocado todo el día. Imagínate que llega a la tienda. Hola, buenos días. ¿Me puede dar una Coca-Cola, por favor? No, para empezar, ni tomo Coca-Cola. ¿Me da un agua mineral, por favor? Y gracias, qué maravilloso, qué buen precio tiene, señor. No, pues no puedo estar así, así como loco, pero aquí sí puedo porque aquí me gana la emoción. Aquí estoy transformando mi vida al mismo tiempo que tengo la oportunidad de servir a los demás. ¿Yo ya terminé mi proceso? No. Y muchas veces te quiero decir que soy egoísta. ¿Por qué? Porque doy 21 días para mí también. Lo que te estoy diciendo a ti me lo estoy diciendo a mí. Hay momentos en los que me volteo a ver a los ojos y empiezo a hablar y me estoy diciendo las cosas a mí. Te hablo con el amor que me hablaría yo hacia mí. Y con el mismo amor que en el que le hablé en algún momento a mi madre, a mi hermana, amigos muy cercanos de la familia, para quienes yo creé este curso. Ese curso, si tuvieras que agradecer a algunas personas, te pongo aquí la lista de 10 personas que yo creé este curso para ellos.
Y me dijeron, es que está algo muy grande, que no podemos quedarnos solamente para nosotros, hazlo más grande, ya es lo más grande. Y estamos cada vez haciéndolo más, más y más y más en grande. Como te comentaba, más de 1,000 personas han pasado por aquí y cada vez llegamos a más. La siguiente vez voy a decir, más de 1,500 personas lo han tomado. ¿Te das cuenta? O sea, esta generación que estamos armando en este momento es más grande que 4 generaciones primeras juntas. ¿Qué te dice cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Qué tal si nos permitimos impactar no solamente en esta vida, sino impactar la vida de los demás? Pero a través del ejemplo. Te quiero hacer una advertencia. Por favor, no voy a salir a jugarle al psicólogo a partir del día de hoy. A jugarle al mini coach. A jugarle al entrenador. A jugarle al transformador de vidas. Porque el consejo no solicitado es un consejo que no funciona. Lo que aprendas, quédatelo para ti, aplícalo para ti y empieza a generar cambios para que cuando la gente te diga cómo lo hiciste, después ya tengas una respuesta. Pero empiece contigo. Las cosas que tú has escuchado en ese momento, si te llegó un, ay, no, esto aplica perfecto para mi esposa, ¿cómo no está escuchando aquí esto? Jálate una oreja y di, no, pues ponlo y aplícalo para ti. ¿Sí? A veces, como dicen, lo que te choca, te checa. Estamos ahí viendo al vecino a ver qué cosas tiene. Aplícalo para ti primero. Entiéndelo tú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos así de poder terminar. Así de poder terminar. Así a nada de poder terminar. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Quién me quiere decir qué es lo que nos falta? Belén dice aquí el mantra. El mantra nos está haciendo falta. ¿Qué es eso del mantra? Es una frase poderosa, una frase de poder que vamos a estar utilizando todos los días, 21 días de manera interrumpida. Cada día hay un mantra nuevo, ¿sí? Cada día hay un mantra diferente. Y ese mantra que nosotros vamos a estar trabajando, quiero que puedan hacer algo con ese mantra. Que lo escriban en una tarjeta o en un post-it, en un papelito, donde quieras. Pero asegúrate de que este papelito lo puedas ver todos los días. ¿Sí? Y por favor, tranquilos, no empiecen a poner aquí, ya están poniendo que om, agradecer por todo, namasté. No, no, no pongan nada. No se me destrampen, porque si no se cierra el chat. El chat identifica cuando se me están desviando del tema y se cierra solito, ¿no? Ya no tengo yo capacidad de aquí de ayudarles, ¿no? Pero tranquilos, escuchen la instrucción. Entonces, con este mantra, ustedes lo van a poner en un papel, en lo que sea, en donde lo puedan ver todos los días. Algunos lo ponen cerca de su espejo, algunos cerca de donde se van a dormir, algunos en la computadora, algunos donde quieras, pero asegúrate de que todos los días lo vayas viendo. Ahora, será una colección de 21 días. Vas a tener entonces 21 mantras, ¿sí? Asegúrate, por favor, de tener esos 21 días con tus 21 mantras, ¿ok? Entonces, vamos a subir la energía del grupo antes de poder repetir el mantra durante 3 veces, ¿ok? Entonces, vamos a subir la energía. ¿Cómo se sube la energía de un grupo? Te voy a enseñar algo que se llama la respiración del guerrero. ¿Qué es la respiración del guerrero? Vamos a hacer respiraciones profundas, acompañado de movimientos en los cuales quiero que tu frecuencia cardíaca incremente al máximo en poquito tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer? Si fuera algo más físico, los pondría a hacer burpees. Que es como sentadilla, te avientas al cielo y luego una plancha, una lagartija y luego te levantas y otra vez. Pero en este caso lo vamos a hacer con un movimiento. Lo vamos a hacer, tú vas a poner tus puños aquí cerca de tu pecho y los vas a lanzar hacia enfrente, uno, luego los vas a retraer otra vez, dos, luego otra vez. Luego otra vez, luego otra vez, luego otra vez. ¿Esto qué va a generar? Oxigenación, ¿sí? ¿Sentiste un poquito como de cambio? ¿Sentiste algo de diferencia? Pues este movimiento empieza a hacer que circule tu sangre y demás. Ahora lo acompañamos con una respiración. ¿Cómo es esta respiración? Es una respiración muy fuerte. Vi por ahí algunos que hacen así nada. No, no. Es. Se tiene que escuchar. A ver, otra vez.
¿Sí escuchas o no escuchas que yo cómo lo hago? Ah, sí, muy bien ahí. Entonces ahora los dos al mismo tiempo dicen, no sentí nada, pues porque no lo hiciste bien. Hazlo fuerte, hazlo con ganas y vas a ver si no lo sientes. Las primeras veces que lo hacen, hasta algunos dicen, me mareé. A ver si ahorita alguien, si alguien se marea, me pone el número 3 aquí en el chat. No tengas miedo, no te va a pasar nada, ¿eh? Entonces, dice, estoy sudando. Yo también, pero tengo un montón de calor, pero no es por la respiración, ¿ok? Entonces, manos al yo lo voy a hacer solito, yo lo voy a hacer, ya me pusieron número 3 y todavía ni lo hacen. Y me, no, esos son los que se sugestionan. Ya vi aquí los hipocondríacos, los sugestivos. Espérate, todavía ni lo hacemos. A ver, ahí va. Yo lo voy a hacer solito. Todavía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo lo voy a hacer solito. Entonces, te voy a mostrar cómo y luego ya lo hacemos todos juntos. ¿Sale? Entonces, lo voy a hacer. Una, dos, tres. Ah, sí sentí. El que me dijo que no sintió nada, a ver si no siente. ¿Ok? Entonces, primero te voy a dar, ya aprendiste cómo hacerlo. Te voy a dar el mantra. Después de que yo te dé el mantra, vamos a hacer la respiración del guerrero, repites el mantra 3 veces y that's it, se acabó. Bueno, también te doy la asignación del día, ¿ok? Y nos vemos el día de mañana. Esta vez, como te comenté al principio, es una sesión un poco más larga. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo. ¿Para qué? ¿Cómo se va a hacer? ¿Los objetivos? ¿Cuánto va a durar? Ya te di todos los temas. Oye, yo llegué tarde. No te preocupes. Si llegaste tarde, hay una grabación que vas a poder ver el día de hoy. No hay grabación todos los días. No hay grabación todos los días, no es como que todos los días vas a estar viendo grabaciones, es diario de manera ininterrumpida. Pero es que yo no puedo, ni modo. Oye, es que yo solamente voy a poder de lunes a viernes, no lo tomes, por favor. ¿Qué? Si no lo vas a tomar los 21 días de manera ininterrumpida, te quiero pedir, por favor, mejor no lo tomes, porque entonces lo vas a dejar inconcluso. No va a funcionar, es como que te laves las manos. Te las enjabonas, pero no te las enjuagas. No va a funcionar. Te cepillas los dientes, pero no te echas agüita. No va a funcionar. O te cepillas los dientes sin pasta de dientes. No va a funcionar. Pones ahí todos los ingredientes en la cocina, pero no le prendes el fuego. No va a funcionar. 21 días de manera ininterrumpida. ¿Ok? ¿Estás listo para tu mantra del día de hoy? Ponme número 1 si me dejas que te dé el mantra del día de hoy. El mantra del día de hoy ya tiene dueño desde el primer momento. A ver si sabes quién es. Yo creo que sí. A ver, pon un 5 al aire si tú sabes qué eres tú. Con tu mano así pon un número 5 frente a la cámara. Yo, como 20 personas, nada más es uno el que se lo va a llevar. Ahora, ese también es como sorpresa. Todos los días el mantra es de una persona. Así que ponte bien así, bien este buzo, porque son 21 mantras para 600 personas. ¿Vale? Entonces, hay un reto importante y hay un reto interesante. Entonces, el mantra del día de hoy ya tiene dueño, ya no te esfuerces por poder conseguirlo, porque el día de hoy ya tiene y ahorita te voy a decir cómo es que lo vas a obtener. ¿Ok? Entonces, mantra del día de hoy. ¿Quién tiene el control de tu mente? ¿Quién tiene el control de tu vida en ese momento? Es lo que yo te preguntaba hace un rato y el mantra va muy enfocado hacia eso. ¿Quién controla? ¿Quién decide? ¿Quién disfruta? ¿Alguien disfruta o nadie disfruta? Y aquí te va el mantra poderoso. ¿Ok? Belém, sabes que ese es tuyo. Soy el capitán y tripulante de mi vida y elijo mi destino. Soy el capitán y tripulante de mi vida y elijo mi destino. Mi queridísima Belém, por favor, activa tu micrófono en este momento. Espero que todos ya lo hayan anotado y algunos de los que son ahí súper rápidos para poder escribir, por favor, ponme aquí en el chat. Ah, ya, Angie, corredor, nos puso aquí. Soy el capitán y tripulante de mi vida y elijo mi destino. Muy bien, este es el bueno. Entonces, mi queridísima Belém, el mantra del día de hoy es todo tuyo. ¿Cómo te parece, Sí. Belém? ¿Empezando con pie derecho? Sí, igual que el curso pasado, el Maravilloso, mismo Belém. mantra me tocó. Ah, ya ves, algo tiene ahí contigo, ¿no? Belém. Sí. Tú ya sabes esta dinámica, pero no todos lo saben. Así Cada es. uno de los días vamos a preguntar cómo se dice en tu país, cómo se dice en tu lugar de origen a una fiesta. Entonces, quiero en ese momento ver aquí en el chat que lluevan todas las formas en las que se le dice a una fiesta y que me pongas desde dónde. En Coahuila, esto. En Panamá, esto. En Colombia, no sé qué.
Veo aquí personas de todas partes de Latinoamérica. Me encantaría ver de cómo se dice, mira, una farra en Ecuador. En Colombia se dice una rumba, un pachangón, pachanga en Honduras. En Veracruz se dice una pachangona, una rumba en Colombia, un rumbo en Colombia. Ahí está el carrete en Chile, una reunión en Guadalajara, una pachanga en México. En argentino se dice una joda. En Perú se dice una juerga. Y tenemos personas de todos lados. Tenemos de Perú, tenemos de más de Perú, de Ciudad de México, de Venezuela. Tenemos de Venezuela, de Puebla, de Chile. ¡Wow! Me encanta ver esto. Y Belén, tú decides cómo vamos a decir en ese momento. Bueno, pregunta antes. A ver, antes, otra vez una Pachanga. pregunta. Antes, otra pregunta. Y como yo les dije, este mantra ya es de Belén. Entonces viene la pregunta difícil. Belén, este mantra del día de hoy es tuyo. ¿Lo quieres Sí. solamente para ti o lo compartes con todos los demás? Vamos a compartirlo. Muy bien, entonces tú ya sabes qué decir, ya no te voy a dar instrucción, ¿te acuerdas o no te acuerdas? No, más o menos. ¿Qué pasó? A ver, les vas a decir, compañeros, enciendan su micrófono que Compañeros. vamos a hacer una pachanga. A ver, déjame, yo les repito para que Sí. puedan saber, porque es la primera vez y se va a hacer un relajo aquí, ¿sale? Entonces, Belén va a decir, compañeros, enciendan su micrófono porque vamos a hacer una pachanga. En ese momento, todos encienden su micrófono. No ahorita, no sirve, todavía no. Porque todavía no está habilitado. Entonces, cuando ella diga, enciendes tu micrófono, hacemos la respiración del guerrero, que es manos al pecho. Y ya. Solamente 3 veces y después repetimos el mantra 3 veces en voz alta. Aunque se espante el vecino y aunque pase lo que pase, ¿ok? Entonces ya tenemos toda claridad de cómo lo vamos a hacer. Si ya entendiste cómo lo vamos a hacer, ponme sí, ponme sí en el chat. Y aquí me voy a quedar viendo cómo se dice reventón en Coahuila, muchísimos. Sí, quiero ver aquí 500 sís en este momento. Maravilloso, me encanta, qué bueno que están aquí. Te estaba esperando, estaba ansioso de poder empezar. Me siento más feliz que como si fuera mi cumpleaños, como niño antes de la Navidad, por empezar este nuevo ciclo de 21 días de transformación profunda. Gracias por estar aquí. Así que, mi queridísima Belén, ya sabes qué decir. Compañeros, enciendan su micrófono que vamos a hacer una pachanga. Y ahora sí, y ahora sí. A ver. Atención del guerrero. Capitán y tripulante de mi vida y el control de tu vida. Soy el capitán y tripulante de mi vida y elijo mi destino. Soy el capitán y tripulante de mi vida y elijo mi destino. Soy el capitán y elijo mi destino. Elijo mi destino. Maravilloso, maravilloso. Sí se hizo una verdadera pachanga. Imagina 500 personas ahí gritando al mismo tiempo. Se escuchó loco. Luego los vecinos se espantan o lo que sea, pero tranquilo, no pasa nada, ¿ok? Ahora sí, ¿quién me dice si sintió algo? Ahora sí, ¿quién me dice? Es que hace rato no sentí nada. Ahora sí, ¿ya sentiste? ¿Cambió algo en ti? ¿Quién se mareó? Ahora sí, los mareaditos del número 3. Ay, sí, la respiración del guerrero, y sí, como que hasta me mareé y me oxigené de más. Si sentiste que te mareaste, por favor, respira más profundamente todos los días de tu vida. Si sentiste que te mareaste, es que no estás acostumbrado a que entre mucho oxígeno a tu cuerpo, a tu mente. Entonces, como cada hora de unas respiraciones ahí profundas, ¿ok? ¿Para qué sirve la respiración del guerrero? Dice Mario, nada de nada, yo creo que esto no es para mí. Muy respetable, Mario, muy respetable completamente. No es como que vayas a sentir algo mágico, algo misterioso, que vayas a sentir que se te sube el muerto, como decimos aquí en México. No vas a ver nada impresionante, simplemente es activar tu cuerpo y esa frase que se te quede en la mente. Esto no es un proceso de magia ni es ninguna otra cosa, no es un ritual, no es nada, simplemente es una frase poderosa. Levantar tu energía y salir al mundo a poder trabajar. Y son muchísimos los que dicen, me sentí animado, emocionado, me sentí libertad, mucha emoción. Y te quiero decir, ese mantra poderoso quiere decir que tú recuperas tu libertad, la libertad de tu vida, y a partir de ese momento tú eliges. Y si tú en familia puedes elegir todo lo que quieres y lo que vas a estar trabajando, es maravilloso. Aria dice, hasta se me destapó la nariz. Muy bien, me encantó, mucho positivismo. Y así es, día número 1 de 21. Imagínate lo que falta en esos 20 días que están por delante. Imagínate. Tengo una tarea para ti, una asignación. ¿Cuál es la asignación?
requiero que escribas una pequeña carta. Bueno, son dos cosas. Número uno, una carta. Una carta y tú me vas a poner yo en un año si no tuviera miedo. ¿Ok? Entonces vas a poner yo en un año si no tuviera miedo. El mantra lo repetí muchas veces, hasta lo pusieron aquí escrito. Por favor, alguien más que lo ponga última vez. Ahorita, bueno, ahorita se los pongo porque ya nos estamos distrayendo mucho en el chat. Entonces, la asignación es escribir una carta. ¿Sí? Vas a poner yo en un año si no tuviera miedo y te vas a dejar ir. Yo en un año si no tuviera miedo, ¿qué harías? ¿Qué clase de persona serías? ¿Qué cambios, qué ajustes? Y te das cuenta que va muy relacionado con el mantra. Yo en un año si no tuviera miedo. Y esto es lo más importante. Lo que empiezas a escribir, lo que empiezas a sacar de tu mente, de tu corazón. Y eso es algo muy importante. Te va a empezar a dar rumbo y sentido hacia lo que vas a crear. Y la tarea o la asignación número 2. En el grupo de WhatsApp en el cual tú te encuentras, requiero que corras y que le expliques a la persona que no entró el día de hoy por qué debería de ver la grabación. ¿Sí? Que la persona que no entró, explícale por qué debería de ver la grabación. Ojo, mucho ojo, hay grabación del día número 1, pero después ya no habrá. Hay grabación del día número 1, ¿por qué? Pues porque alguien no entró, no pudo conectarse, y les agradezco infinitamente por la paciencia que tuvieron al principio, mientras resolvíamos el cómo meter a 700 personas en una sala de 500 personas. ¿Sí? Gracias por todo lo que están haciendo por este proceso. Gracias por tu compromiso. 21 días. Ininterrumpidos. Sin faltar. De lunes a domingo. Si tú te comprometes contigo, con tu vida, a estar aquí el día de mañana y cada uno de los diferentes días que vamos a estar aquí hasta completar los 21 días, si tú te comprometes a estar aquí 21 días de manera ininterrumpida, como si tu vida dependiera de esto, ponme el número 7. Si tú te comprometes a estar aquí durante 21 días de manera ininterrumpida, como si tu vida, como si tus sueños, como si tus metas dependieran de esto, entonces ponme el número 7. Número 7, si tú te comprometes a estar aquí de manera puntual, cada uno de los días a las 7 p.m., porque vamos a empezar 7 en punto. Y si la clase dura 15 minutos y tú llegas a las 7:10, ya te perdiste del 60%, 66% de la clase, ¿te das cuenta? Entonces te quiero invitar, y ya te diste cuenta que hay 700 personas queriendo tomar el taller, y hay una sala de solamente 500 personas para el Zoom. Te quiero invitar a que estés 10 minutos antes todos los días para empezar puntualmente a las 7. Si tú estarás aquí durante 21 días a tiempo, comprometido contigo, de ti para ti, ponme el número 7. Y te quiero decir que tristemente, tal vez si no estás aquí el día de mañana, posiblemente yo no me voy a dar cuenta porque son muchas personas, pero tú sí. ¿Y qué le dices a tu mente cuando tú te comprometes a algo y lo cumples? ¿Cómo fortaleces tu decisión? Número 7. Si tú vas por tus sueños y por tus metas. Y todavía el día de hoy podemos invitar a una persona más, tal vez, o a dos personas más. Porque algunos no van a llegar el día de mañana. Tal vez el día de mañana se libren algunos espacios y podamos recibir a alguien más. Pero si alguien va a llegar aquí el día de mañana, asegúrate de que primero vean la grabación y número 2, que se metan al grupo. Y te vamos a dar las instrucciones para que puedas invitar a alguien más. Pero solamente el día de hoy, hasta mañana a las 7, y ya no voy a permitir que entre ninguna persona más, porque después ya no van a poder disfrutar del proceso. ¿Ok? Entonces, asignación número 1, corre y pon en el grupo de WhatsApp a las personas que no estuvieron aquí el día de hoy, por qué deberían de ver la grabación y cómo te sentiste el día de hoy. Y la asignación número 2 es, haz una carta, yo, en un año, si no tuviera miedo, y te dejas ir y escribes todo lo que vas a presentar. Ok, dice, yo estuve en el grupo donde estaba Clarisa y falté y ya no agarré el hilo del tema. No falten, está súper este entrenamiento transformacional. Muy bien, dice, te invito a que te des la oportunidad de hacer cambios en tu vida. Muy bien, Judith. Muy bien, Patricia. Maravilloso. Me encanta. Entonces, ahí escucha la voz de los arrepentidos que dijeron, ya empecé y no terminé. Y aquí están, ahora ya tomando por segunda vez. Ya les vamos, a los que no tomen completo les vamos a cobrar, eso sí les vamos a cobrar, ¿no? Que pasen su cuota. Nos invitan aunque sea un dulce, un chocolate, ¿no? No, siempre va a ser libremente para ustedes. Dice, esa fue la respuesta a una oración especial que hice casualmente hace 2 días. Quise hacer una carta para mí a un año. ¡Wow! ¡Qué padrísimo, Edna! Pues yo
independientemente de qué creas, en el universo, en la naturaleza, en lo que creas. Yo creo que algunas cosas se alinean y no es ninguna casualidad que estemos tú y yo aquí en este momento. ¿Ok? Entonces, gracias por estar aquí. Tu compromiso es de ti para ti. ¿Y dónde vas a escribir? En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp. Es ahí donde vas a escribir. Porque veo que algunos ya están escribiendo aquí, pero escríbelo en el grupo de WhatsApp. Dice, yo soy en mi trabajo, pero pondré la atención posible. Gracias. Me va maravilloso. Desde donde estés, siempre puedes hacerlo. Muy bien. Soy John Chávez y mi misión en esta vida es llevar a personas y negocios al siguiente nivel. Nos vemos el día de mañana. Mañana sí es corto. Hoy me extendí un poquito de más, pero entre más personas a veces pues llegamos a más cosas. Ok. Descansen, que tengan un día maravilloso. Trabajen con sus cosas, sus mantras y demás. Hagan sus asignaciones y nos vemos aquí el día de mañana. Descansen. Bye, bye.